Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Cami y bienvenidos una vez más a Microculto. Con este atardecer en el Parque España y en el Galpón 11, nos encontramos con una propuesta nueva que nos da la municipalidad, en la que nos da para replantearnos un poco sobre la realidad en la que vivimos, la conexión que tenemos con la ciudad y la naturaleza, las nuevas tecnologías. Hay de todo, del 17 al 19, de 5 a 22 horas, campamento virtual, DJs, inteligencia artificial, juegos interactivos, exposiciones. Hay de todo. ¿Vamos a conocerlo? Bueno, estamos acá con Leandro que me va a explicar la primera actividad. Contanos de qué se trata. Bueno, es un espacio de animación, de stop motion, donde te puedes bajar un programa, el Stop Motion Studio, y a través de estas mesas que construimos, que tiene una luz debajo, es una mesa de animación, puedes hacer un video breve de animación. Por ejemplo, tenemos para animar figuras de personas, de pájaros, con una escenografía que representa de alguna manera algunas partes de la ciudad. Y bueno, en unos minutos puedes hacer tu propia película. Bajando la aplicación del celular. También tenemos unas tablets acá, donde ya puedes ir probando acá. Y bueno, pasa que con la tablet no te lo puedes llevar, pero lo filmas y te lo llevas. Y si no, bajas la aplicación en tu teléfono y ya haces la peli y te la llevas. ¿Como las películas viejas? Sí, sí, muchas películas de animación se siguen haciendo así. Sí, como El extraño mundo de Jack. Exacto. Ay, bueno. ¿Me explicás para hacerlo? Dale, ¿quieres que hagamos una animación? Sí, obvio, dale. Bueno, bien, ponemos nueva película. Ahí ya te aparece la escenografía, tenés que elegir la figura con la que quieres trabajar. Bueno, en honor a Franchu vamos a hacer con gatitos. ¿Cómo los pongo acá, sí? Sí, ahí ya puedes ir chequeando cómo queda. Sí. Ya podés, justo los gatitos son muy chicos, pero ahí está. Bueno, tenemos que pensar como una trayectoria, por ejemplo, si van a venir de acá para allá, o si van a venir de acá y van a subir y van a salir, o sea, te la vas imaginando y se trata de ir, por ejemplo, acá sacamos la primera foto, si va a ir para arriba, la segunda va a ser acá, la tercera claro. Acá, así, tac, 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 y ese va a ser el movimiento. Si fuese con el pájaro que pasa así derecho, la primera foto es acá, la segunda acá, la tercera acá, y después va a ser este movimiento. ¡Ay, muy bueno! Entonces, esas van a ser las animaciones, vos tenés que pensar cómo querés que se muevan los personajes y a partir de eso empezamos a sacar la primera foto. Vamos a intentarlo. Estamos con Gregorio, que nos lo cruzamos en el subsuelo y vino corriendo a contarnos un poco. Él es parte de un proyecto para que los chicos puedan hacer... Bueno, contanos un poco vos. Bueno, ¿qué trata? Hola a todos. Nosotros desde la MUNI estamos haciendo talleres de creación de videojuegos orientados a niños y niñas, más o menos una edad entre 10 y 14 años. Nosotros estamos haciendo desde hace varios años. Cuando fue la pandemia empezamos a hacerlo de manera virtual. Y ahí realmente fue una explosión de chicos porque estaban pobrecitos todos encerrados en la casa sin mucho que hacer. Así que tuvimos, digamos, clase con 200, 300 chicos. Está bueno porque es una nueva forma de poder mostrar las realidades,
de poder mostrar su pensamiento. Claro, y también lo que tiene interesante el desarrollo de videojuegos es que combina varias cosas. Combina, por un lado, toda la parte creativa y artística, como puedes decir, imaginar una historia, imaginar un mundo donde pase esa historia, unos personajes, los que son protagonistas de la historia. Y también tengo otra parte que es mucho más lógica, la de programación, la de la matemática, que es decir, bueno, si yo quiero que el personaje avance 5 casilleros, ¿cómo tengo que hacer la programación para que eso pase? Entonces, está bueno porque desarrolla como las dos partes del cerebro, tanto la creativa artística como la lógica. Claro, y las pueden unir. Claro, y también el hecho de muchas veces se trabaja en grupo. Por ahí no estar tan encerrado en uno, sino empezar a explorar y también mostrarse distintas realidades y distintos puntos de vista, eso está bueno. Claro, totalmente. Y contame, detrás de cámara nos estabas comentando de que estaban haciéndose las inscripciones, hasta cuándo es, por dónde se pueden inscribir. Bien, para inscribirse está la página de la MUNI en rosario.gov.ar. Si buscan videojuegos, ahí te sale el formulario de inscripción. Y también usamos Discord, que es, para los que no conocen, es un programa que sirve como para armar comunidades. Los chicos lo usan muchísimo para hablar mientras juegan. O sea, también es como ir a donde están ellos. Sí. Y en el Discord tenemos todo lo que sería la comunicación fuera del espacio de la clase. Buenísimo. Ya escucharon, si están interesados, dejamos acá el link para que se anoten y conozcan un poco más lo que es todo este mundo. Muchas Buenísimo, gracias. Buenísimo, gracias a usted. Contanos, ¿cómo conociste la propuesta? Por ellos. ¿Y te gusta hasta ahora lo que estuviste haciendo? Sí. Y contanos, ¿qué estuviste haciendo en este momento? Estuvimos con los lentes... Ahí no me sale. ¿Lo de realidad virtual? Sí, la realidad virtual. ¿Y te gustó? ¿Qué estuviste haciendo en ese? Eran como un juego. Muy divertido. ¿Y ahora de qué se trata este? Quería dibujar, pero todavía no pude hacer nada ahí. Igual está bueno, estaba dibujando un pato y la rebancamos con eso. Muchas gracias, Jocelyn. No, de nada, gracias. Este sector se llama el futuro de las máquinas. Lo estuvimos viendo que está lleno de máquinas. Pero vean esto, los que crecimos con las películas de terror. Díganme si esto no les hace acordar de La Llamada. Es una locura. Estoy acá en la usina de sonido, escuchando en este caso Irupe Espectro Sonoro. Es increíble lo bien que está hecho. Me hace acordar mucho a cuando estudié, hace mil años atrás. Había una materia que se llamaba Instrumentación Creativa, en la que trataba mucho sobre
cómo trabajar el sonido y llevarnos adentro y cómo trabajar la imaginación. Bueno, esto, estoy en esa. ¿Qué les parece la propuesta de la municipalidad de venir a traer este tipo de propuestas para que vengan los chicos, interactúen también con sus juegos, los conozcan? A mí la verdad que me parece muy, muy buena esta, tanto para los chicos para que aprendan como para nosotros para poder exponer lo que vamos haciendo con el tiempo, ¿no? Así que no, me parece que está muy, muy, muy copado. La verdad que está bueno porque yo creo que ayuda a visibilizar un poco lo que se está haciendo de trabajo en cuanto a videojuegos. A nosotros nos ayuda a darnos a conocer, aunque seamos muy aficionados y no, es, no, no somos de un estudio. La temática está buenísima. Sí, y la verdad que los chicos se enganchan, se meten a jugar. Por ejemplo, me ha pasado ayer caso de padres que preguntan, por ejemplo, que el chico quiere aprender a hacer videojuegos, ¿dónde puede aprender? Así que ayuda a mostrar un poco a nivel lo que se está produciendo. Sí, también a conocer un poco lo que podés trabajar de esto, podés crecer, utilizar la mente, la imaginación, es otra forma también de arte, ¿no? Sí, sí, que los chicos vean que también ellos mismos quizás el día de mañana pueden aprender ellos a hacer sus propios videojuegos. Está bueno. ¿Qué tal? Contanos un poco de qué tratan tus juegos. Bueno, el juego que tenéis, principalmente hago juegos de estilo retro, porque son simples, claro. Y como yo todavía no me sale, soy nuevo en la parte de la programación y del arte, sí. Justamente hago juegos simples para no complicarme la vida. ¿Y de qué trata el juego que trajiste hoy? Trata de, sos un ladrón, sí. Que tiene que, bueno, robar cosas sin que lo agarren. ¿Qué les parece esta propuesta que nos trajo la municipalidad? Buenísima, o sea, todo lo que sea espacio para que ellos puedan aprender, interactuar, está buenísimo. Siempre es bienvenido. Desarrollé, ¿no es cierto?, algunos de los juegos que se están presentando acá. Después hay más gente que ha desarrollado, son todos juegos locales diseñados por nosotros, así que... ¿Y de qué trata el tuyo? Bueno, el mío, por ejemplo, es un laberinto. Tenés que resolver un laberinto, encontrar una llave, una puerta, así que... Con distintos niveles, ¿no es cierto? Son 5 niveles hasta ahora, pero se van a ir expandiendo. Ah, bueno, muy bien. Y te consulto, ¿quiénes de rango de edad? ¿Quiénes vinieron más? Porque en este preciso momento estamos viendo que hay muchísimos chicos. Bueno, la mayoría chicos, sí. ¿Sí? Así, pero de todas las edades, en realidad, gente de toda la edad. Y bueno, los chicos son los que más están aprendiendo, en definitiva, a jugarlo. ¿Y qué te parece la propuesta de venir a presentar, mostrar la tecnología, que todas las edades se unan para venir a hacer esto? No, me parece genial, porque aparte es algo, ya digo, hecho por nosotros de acá, de la provincia, ¿no es cierto? Y bueno, lo estamos mostrando a toda la gente. Espero que le hayan pasado hermoso. Yo quedé totalmente flipada con la banda tocando en vivo con instrumentos. Fue una experiencia totalmente, no solo sonora, sino táctil. Estuvo buenísimo y la verdad que festejamos y celebramos que la municipalidad empiece a dar un poco más de bola y reinventar las actividades para gente joven, para familias, para quien quiera venir. Dicho esto, espero que les haya gustado el programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Estamos como Tour de Sabores y Turismo. Y hasta acá el programa del día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.